Sí. No te causa conflicto que de repente te pidan cantar así de la nada. Pues mira, no te voy a decir que no. Porque hay veces que sí, es como de que Es que piensan que es una que es magia, pues piensan sí. de que ah, estoy comiendo tacos, ahí eh, nos son canciones, son <laughs> Sí, o sea, sí. O sea, ocupo un, una preparación personal uh -huh. interna para poder mentalizar sí. y, eh, eh, y e interpretar todo lo que uh -huh. voy a cantar, no es tan sencillo. Aparte se siente más culero, porque ellos esperan que es el 100% en esa, uh -huh. ¿sabes? En esa en ese fragmentito que le das y si no lo haces como que ah, pues no no es tan bueno. Okay. Ajá, sí. Y es como qué pedo, pues, Ajá. no 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 funciona así, y no por es magia. siempre tienes que por ejemplo si yo cuando antes de que cantara antes de que ganara la voz y así era como de que llegara un lugar ah tú cantas ¿no? tú cantas a ver canta a ver si sabes cantar y es como de que no 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 sé cantar no sé cantar es mentira no sé y ya ahora es como de que ya eh, tú ganaste la voz ¿verdad? tú ganaste la voz que a es ver peor que, así. sí a ver canta una canción a ver saquen el micrófono saquen el micrófono y es como de que canto una y yo no ya es que me, me puedo lastimar la voz está muy fresco o sí. es que no, tráiganme agua sí, pues es que esto, está estar frío sí, ajá, y, y, y luego es como de que ay no, ya, ya se le subió ya no quiere cantar, qué salada no qué sean así, por favor qué sangrona, no sean y así. pues, eh, o sea tienes es, que cuidar es, una imagen sí, tú como figura pública sí, también, sí, o y te, o sea, te no es como de te en cada esquina, en cada peda ajá. que hagan me voy a poner a cantar yo, pues o sea no, pues o sea, ya, ya es que, te lo juro que hay veces que no quiero ni salir por lo mismo, por eso porque la sí. es que tú eres la que canta, canta Sí, también los comediantes les dicen, a ver, cuento un <laughs> sí, eh. No, Pues sí, o sea, es la misma. pues. No, no le puedes pedir a alguien que Ajá, haga algo así sí. de la... De una, De un momento cuando estás de que uh -huh. en su rollo, pues es como uh -huh. también decirle a un, o sea, a un atleta de que, a ver, corre, si... tú ganaste el maratón, ¿verdad? A ver, corre 100 si metros planos. Sí, gui... sí. Bueno, sí. que es diferente la competencia, pero. Ajá, Ajá. pues sí. No, no sean pues, esa clase es de como personas. No pues, Tengan sí. empatía. <laughs> a mí una vez mi papá me hizo cantar en un restaurante y yo de que no... no ¿Tú también cantas? Sí. No te acabo de decir que... Te iba a pasar el contacto de mi, de mi vocal coach. Ah, Se llama Víctor Izabal No sabía. Te recomiendo. Te... Ah, pues qué padre. Ah, sí, pues, entonces sí, fue como que. Oh, y en ese entonces eh, había sido el, el concierto de Queen Forever aquí en la ciudad. Y un, y un vato que, que me, me habló, pues porque traía un proyecto independiente de él, de, de, de un como de. Eh, de Michael Jackson, pues como la carrera uh -huh. de Michael Jackson y me dijo, hey, me gustó decir sí, tú estás en Queen y que y yo, ah, pues sí, Simón, así me qué onda y me acuerdo que fuimos a ir a Sin Bandera mi papá y yo, de que uh -huh. a Hermosillo ir y venir a, a cuatro latidos tour, que es Sin uh -huh. y Camila juntos y no, no, lo, estaba cancelado pues y hasta ese día nos dimos cuenta uh -huh. y fue como que chale, pues vamos a, a comer o así y fuimos al restaurante y mi papá empezó a decir todo este rollo que le había comentado de que oye, me hablaron para para hacer este, este show, no sé qué onda todavía. Y yo, no, es que lo contrataron para, para hacer un show de Michael Jackson. No, no, es que sí, sí, lo deberías escuchar. Eso es buenísimo. Y la muchacha, no les voy a cobrar hasta que el, hasta que el muchacho cante. Y yo, oh. Sí. No, hombre, o sea, y, y me salió horrible, obviamente. Me salió horrible porque en ese entonces no tenía, pues, esta... Esta práctica con mi vocal coach, uh -huh. o sea, tenía muchas... Mucha menos noción, sin embargo, pues tenía... Uh -huh. pues, o sea, tenía la voz, conocimiento empírico no y práctica uh -huh. y todo sí. esto, y instinto y lo que tú quieras. Pero, pues, aparte de eso, súmame las condiciones a las que andaba, que andaba aguitado, porque no yo quería ver a mis artistas uh -huh. favoritos. Entonces, sí, no, no me salió tan bien una parte. Uh -huh. Y la muchacha se quedó como que... ¿Sabes? No, como ok. que... ¿sabes? Me Ajá, fue muy frustrante sí. para mí. Y al día de hoy se lo o sea, sigo con esa estaca atorada Ajá, con mi papá sí. porque me hizo hacer algo que no quería en ese Ajá, momento. Sí. Y, y si sí está culero que piensen que, que es así puede, de fácil, sí, pues. Sí, o sea, o de que, a ver, cántame esta. Y es como de que, bueno, no me la sé, no soy rocola, no, no me la sé todas las canciones. Mira, mira, te tengo esta listita y desde ahí agarra alguna. Pero sí, saca de onda, siquiera no. Si y aparte piensa que la hablaba... primera te va a salir bien solo Ajá, porque, ¿sabes? Sí, no, sí. Lleva, cada canción lleva un proceso de preparación Ajá. inmenso detrás. Sí, claro. Es como, es un, es un entrenamiento, a final de cuentas, uh -huh. no vas a poder levantar 100, uh -huh. 100, 100 kilos hacia uh -huh. la pelada, ratito, tienes que ser uh -huh. progresivo, tienes que tus cuerdas acostumbrarse a, a la coordinación exacta en sí, cada sí. parte de la canción, entonces, sí, que sí. lo vean así como magia, uh -huh. está bien extraño. Sí, la neta, Hasta te así. hace sentir como que no sabes, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que no... Como que no hay algo detrás que avale okay. tu preparación, Tú mismo pues. vienes con la idea de que no me va a salir. Porque no ando vocalizada o no... Ni Ajá. siquiera hablen todo el perro día y quieren que me ponga a cantar a Ajá. Mí. O sea, sí, sí, tengo esa idea yo también. <laughs> sí, desde, desde chiquita, te lo juro, de que empecé a cantar... Ah, es que ella canta, 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 ándale, ponte a cantar. Y si no cantas, eres una sangrona. Y ya estás tú cantando porque <laughs> si no te sí. sangrona. Sí, y aparte lo hace ver como si fuera... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedo decir? Como si no hubiera un trabajo detrás, pues, ¿sabes? Ajá, como si fuera sí. un don. Sí. Como si fuera un don y que. Ah, y, y lo hace. A las personas que cantan se las hace ver como, como algo infravalorado, ¿sabes? A mí sí. se me hace que está infravalorado el ser cantante. Sí, porque sabes tú que. o sea Hay un mundo una, detrás. Un artista Ay. no va a venir por la calle y te, le vas a decir canta y te va a cantar. Porque Ajá. sabes que no, ya te va a decir ese yo te cobro... Esto por la canción... Y pues tú todavía no puedes decir así... Como de que... Bueno, yo ya ahorita ya digo eso... Sí... Ejemplo, para evitarte ya te digo, esos problemas... Sí, yo, que... ya digo eso, <laughs> y yo ya sí, te bueno. cobro... Pero... Pero me acuerdo que antes era como de que... Ay, está bien, pues... O de que me invitaban a un evento... Y yo no podía decir... Es que yo te cobro tanto, pues... Por esto... Por, por, porque me vas a cobrar tú... Si no haces nada... No más sabes cantar... Uh -huh. Y pues ahorita ya es como... Ya tengo como ese avance y es de mi carrera. Sí, ese currículum que Ajá, avala de... que puedas cobrar sí, tanto. Sí, sí, que... claro. Pero pues sí, sí, saca de onda. Eso es, fíjate que es un gran punto que nunca había hablado. Sí, sí, saca sí, de, de onda. Saca de onda. Como que lo ven como una profesión mm -hmm. que se da ella. Es como que, sí, ah, pues totalmente. es que él nació con eso. Y pues a veces que no. O sea, hay personas que sí tienen una facilidad musical para tener un proceso más más corto en su etapa de crecimiento vocal uh -huh. y hay personas que no y que pueden tardar yo sí puedo el, el diez veces este, más pero yo sí puedo cantar o sea ahorita te puedo cantar y te canto muy bien pero no sé si me voy a desafinar no si me va a salir un gallito porque no la traigo preparada la sí, voz no te voy pues, a poner pues, a y me pasa te no no yo sé que no pues pero o sea yo podría cantar donde sea y sí si me sale la canción y yo mientras más alta sea la canción me sale mucho mejor pero pero hay veces que no te salen, y no te salen y no te salen, y pues te quedas con esa idea de que bestia no. Una vez me acuerdo que canté con un mariachi, la primera canción me salió perfecta, la segunda, la regué pero feo, y me acuerdo que yo, yo creo, como tres días estuve bien agüitada porque no me había salido la canción. Y dije, no mames, ¿para qué canté? Dije, y así te quedas con esa idea de sí. por qué canté. Sí, al final tienes que cuidar la, la todas las presentaciones que haces uh -huh. y más como como mencionas ahorita ya que estás con una y todo el rey, pues sí pues se cualquier quedan con cosa esa idea. X ya se quedan con esa uh -huh. idea.